I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Hola mis chicos bellos, ¿cómo están? Buenos días, acá su amiga Delfino corriendo y empezando un vlog más, un videito más, chicos, juntos a ustedes, como todos los días, mi rutina de todos los días, que hago en las mañanas. Y pues hoy día me he levantado como todos los días, como ustedes han visto, solamente que hoy día no, mi esposo ha hecho la noche, ¿no? Le tocó el turno de noche, entonces pues... Chicos, esto es lo que hago, corro, cambio. Ustedes, como ya han visto, ¿no? Salgo de casa mía para un día. Es más, un día les voy a hacer un video de estos mostrándole las rutas o cómo, cómo se viaja acá, sea en la metro, en el Pullman y todo eso, ¿no? Entonces, yo cambio dos metros, sea que la verde y la roja, ¿no? Que van a un cambio. Y así llego a mi trabajo. Ahorita por decir voy a entrar a mi trabajo, voy a timbrar.
Acá tenemos el spray que nos echamos a los zapatos. Acá ya no hay nada. Voy a echar para desinfectar los zapatos. El gel, chicos. Me voy a desinfectar las manos. Y esto de acá. Y cuando llegamos, el que entra, yo por decir soy la primera a llegar, la chica también. Esta es mi temperatura. ¿Han visto? Porque está haciendo frío y bueno, esa es mi temperatura. Exacto. Y ya vamos a encontrar a Rochelle. Acá ya en el trabajo, como ustedes han visto, ya llegué a mi trabajo para iniciar pues mi día laborable, ¿no? Mi día laborativo. Acá llego yo, ya como ustedes habrán visto a Rosheni, la chica filipina que hace toda la limpieza. Y yo llego para controlar, para ver, ¿no? También que esté a todo en orden, quizás algunas partecitas donde está sucio, quizás también limpiarlo. Y pues después ya dentro de poco tengo que salir, por ejemplo, ahorita voy a salir a medir la temperatura a todos los que llegan, ¿no? Con mi relación, voy a estar ahí con mi relación de nombres y con el termómetro. Eso es lo que me toca. Tengo dos turnos, sea de las 8 hasta las 9, después viene una colega que me hace el cambio, después regreso de las 10 hasta las 10 y media, 10 y 40, a medir la temperatura a todos que llegan. Y ya les estaré haciendo ver en el transcurso del día qué es lo que hacemos acá más o menos. Les voy a mostrar algo, chicos, porque no puedo tampoco mostrar todo. Tenemos fisioterapia con los chicos. Tenemos que llevarle a fisioterapia, después tenemos que llevarlos a gimnasio, después tenemos que llevarlos, creo, con la psicóloga y todas esas cosas que ustedes ya saben, como un lugar como estos, que es lo que es. Ya les voy a estar mostrando poco. Ok, inicia mi trabajo. Acá está todas las relaciones de los trabajadores y de la utencia, de los alumnos. Entonces, pues, este es mi puesto donde voy a esperar a todos, ¿no? Y inician a llegar poco a poco todos. Y al otro lado es otro centro. Nuestro centro es de acá, de esta parte, es el centro de trabajo. Y el otro es también otro centro. Somos dos juntos. Termino mi turno, entonces me estoy yendo otra vez para ahí adentro. Me ha hecho cambio mi colega. Y debo esperar a los chicos que están llegando para hacer pues los respectivos, de lo que hacemos siempre, ¿no? A recibir a los chicos, después van a entrar a hacer el apelo, que acá le llaman llamar listas, se van a presentarlas. Es igual como en todas las escuelas normales. Entonces, pues chicos, voy a esperarlos a ellos, después voy a salir a las 10, voy a salir otra vez, que me toca mi turno. Pero antes de las 10 yo tomo mi desayuno acá. Como ustedes han visto, yo en casa mía no tomo desayuno, ¿no?
en mi casa, porque chicos, no me va de tomar desayuno temprano a las 6 de la mañana. Y ustedes han visto, me levanto a las 6 de la mañana, me preparo y todo eso. Y a ese rato no me va de hacer desayuno. Entonces yo llego acá, hago lo que ya hice, así como han visto. Después de eso me doy una pausa, me tomo mi desayuno, que ustedes han visto que me traigo siempre mi frutita, o si no, a veces me traigo yogurt, y eso es lo que tomo desayuno. Voy a preparar mi cafecito, ¿no?, rapidito, y luego salgo otra vez a medir la temperatura a todos. Chicos, es hora de mi desayuno. Me he traído mi naranjita, mi manzanita y un kiwi. Y ya hice acá, chicos, mi cafecito. Ay, esperen, que ahorita tengo que tomar rápido, tomar desayuno para poder ir a mi otro turno que inicio a las 10 de la mañana. Ya hemos ido a llevar a los chicos, a lavarse las manos, a desinfectarse. El que quería ir al baño, les hemos llevado al baño, y entonces pues ahora están ya en sus aulas. A esta hora sí me viene hambre. A esta hora sí puedo tomar desayuno, chicos, pero antes no. Ahorita todos están en su salón y acá yo estoy solita. A veces me traigo mi yogur, como ya les dije, yogur y un poco de cereales. Esta vez he traído fruta y me tomo mi cafecito para darme energías, chicos, para despertarme un poquito más, para ir a mi otro turno. Yo de un buen tiempo he dejado de tomar la leche. No lo tomo la leche porque tampoco no nos hace bien la leche a los grandes. No es que nos hace mal, ya no nos hace bien, ¿no? Tomo, a veces preparo mi maca cuando estoy a casa. Los sábados y domingos tomo mi maca, mi preparado de maca con quinoa. Y de lunes a viernes, como ustedes están viendo ahora, este es mi desayuno. Y nada, esto es lo que tomo, y después mi cafecito, nada más, chicos. Eso es lo único. Bueno, voy a seguir comiendo, voy a seguir tomando mi desayuno para poderme ir a mi turno. Sí, porque si no continúa a pagar el luz y ya. Sí, después si lo portan al estero. Chicos, me toca dar de comer a un ragazzo y el turno. Después lo que tengo esto. Ahorita voy a ir para abajo. Tengo esto, nos hemos puesto esto de acá, el camisón largo, lo que hable. Después viene aunque mi visera, una visera. Viene mi visera grande hasta acá. Así que tengo que ir a hacerle comer. He terminado de dar de comer a la chica, por eso estoy así. Y nada, me lavé las manos, ahora sí me toca almorzar a mí, entonces voy a ir a almorzar. Buen apetito. Y estamos en el salón para almorzar. Ahorita les hago ver qué vamos a comer. Bueno, como primer plato nos han dado la pasta, ahora nos llega así, chicos. Antes venían las señoras, ¿no? Nos servían, ellas mismas agarrabas tu bandeja y tu pasada, sí te servían. Ahora nos llega así la comida,
Miren, nos llega así. Esta es la torta salada. Y tenemos esto que ya lo he sacado, ¿no? Que ya lo he abierto. Verdura, que serían vainitas con papas. Y nos dan acá un pan, una fruta, que ahora es la naranja. Cambian de fruta a veces. Y te dan tu botellita de agua. Cada vez que me saco el, ¿cómo se llama? Me saco la mascarilla. Es un alivio, es libertad, chicas, libertad. Cada vez que me saco la mascarilla, para mí es libertad. Pero tenemos que hacer, tenemos que ponernos. No sé, no lo sabemos hasta cuándo, pero tenemos que ponernos. Bueno, voy a almorzar. Ya han visto ustedes cómo nos llega. Antes no nos llegaba así como nos ha llegado, como nos está llegando ahora. Pero antes era diferente, pero ahora por todo esto que está pasando, nos están dando así. Bueno. Todos los días me traigo casi 2 litros de agua. Kion con cúrcuma, que ya les voy a decir para qué es bueno. No, yo lo tomo todos los días, de lunes a viernes. Sábado y domingo, no. Chicos, ahorita estoy corriendo para ir a mi otro trabajo. Ahorita tengo que agarrar también dos metros, la verde y la roja. Y aparte de las 2 metros que voy a agarrar, voy a agarrar pues un ómnibus, ¿no? que me lleva a la casa de esta señora. Esta señora, sinceramente, ya lo tengo como 5 años, ¿no? Porque hay personas que se acostumbran contigo, ¿no? Hay personas que, como decimos nosotros en Perú, le caíste bien o le gustaste, ¿no? Entonces, esas personas requieren de tus servicios, ¿no? Entonces, pues, te hacen volver, ¿no? Y así sucesivamente me quedé con ella 5 años, ya estoy. Y aparte no es solamente ella, tengo como 3 o 4 personitas que requieren de mi servicio, algo fijo, ¿no? Entonces, pues, voy, cada semana voy, ¿no? Entonces, voy en ellas y aparte con otras, pues, que nuevas también, donde me envían así. Salgo de este trabajo y me voy al siguiente, ¿no? Entonces, pues, yo paso el día así, ¿no? Yendo de acá para allá. Cuando no tengo trabajo, digamos, en el sentido, hay días pues que no tengo nada, salgo y me voy. Pero, son muy pocos los días que estoy, digamos, libre, ¿no? Entonces son más los días que trabajo todo el día hasta las 7 de la noche. Entonces, pues, aprovecho y voy, chicos. Pero eso sí, sábado y domingo estoy en mi casa. Salvo algunos domingos, ¿no? Ya por, digamos, una emergencia, digamos, ¿no? Entonces, ahí salgo a trabajar los domingos. Y nada, pero también los domingos sí salgo a trabajar. No salgo a trabajar todo el día, salgo a trabajar solamente hasta el mediodía, ¿no? Basta. Pero son muy raros los domingos que trabajo. Fines de semana me dedico a mi familia. Fines de semana dedico a casa, a mi hija. Y hacer los videos. Y hacer los videos. Chao, gracias. Ben ya me ha dejado la llave para entrar nada más, la señora, que ahorita seguro están todavía, porque ellos se descansan, le llaman la siesta, ¿no? Que se duermen después de almuerzo, se duermen, entonces yo dentro despacito preparo todas las cosas para hacer, para bañarla, ¿no? Para hacerle su peinado y todo eso, y entre tanto ella se despierta, poco a poco se despierta. Cuando ya está todo listo, voy a ayudarla y le llevo a bañarse.
Chicos, ¿cómo están? Son las... Ahorita les voy a decir, chicos, mi reloj, yo creo que acá está fallando. Un cuarto a las 7, chicos. Un cuarto para las 7 de la noche. Este es el horario en cual yo llego y como han visto, estoy afuera de casa. 12 horas fuera de casa, chicos, y no he encontrado a nadie porque Lucas se ha ido a su trabajo. Así hay días que yo no le encuentro a mi esposo. Cuando hace la noche prácticamente no lo encuentro porque yo llego tarde y él ya se va a las 6 de la tarde, ya se va para su trabajo. Entonces, menos mal hace solo 2 o 3 noches nada más, pero en esos días no lo veo cuando trabajo todo el día. Ahorita la Victoria no está, se ha ido en una amiguita a hacer su tarea. Y ya les voy a estar haciendo un videito, les dije, de cuidados, cómo hago el cuidado de mi rostro en la mañana. Porque no es igual, no es igual al de la noche. Porque si hacía también hoy día eso, se me iba a hacer largo, largo. Y pues me despido con ustedes hasta el próximo video, invitándoles a todos aquellos nuevos que están llegando a este mi canal a suscribirse y a activar la campanita. Y les invito también a visitar mis redes sociales en Instagram, que estoy en Mi Vida Milán, y en Facebook, Una Peruana en Italia. Chao, 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 chao. Al próximo video. Chao.